Gracias. Bueno, no importa. Está. Alex. Vamos a leer del Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 11, texto 33. El capítulo se titula Cálculo del tiempo a partir del átomo. ¿Hay algún científico físico aquí? Bueno. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Evam Vidhai Ahoratrayi. Kalagatyo palakshitai. Apakshitam ivasyati. Apakshitam ivasyati. Paramayurvayashatam. Evam vidhar ahoratrai. Kalagatyo palakshitai. Apakshitam ivasyapi. Paramayurvayashatam. Evam vidai rahoratrai. Evam vidai rahoratrai. Kalagatyo palakshitai. Kalagatyo palakshitai. Apakshitam nivasyapi. Apakshitam nivasyapi. Paramayurvayasatam. Paramayurvayasatam. Evam vidai rahoratrai. Evam vidai Devotas. Evam vidai rahoratrai. Kalagatyo palakshitai. Apakshitam nivasyapi. Paramayurvayasatam. Evam. Así pues. Así pues. Vidai. Vidai. Mediante el proceso de. Mediante el proceso de. Ajá. Ajá. Días. Días. Ratrai. Ratrai. Por noches. Por noches. Kalagatya. Kalagatya. Avance del tiempo. Avance del tiempo. Upalakshitai. Upalakshitai. Mediante dichos síntomas. Mediante dichos síntomas. Apakshitam. Apakshitam. Declinó. Declinó. Iva. Iva. Tal como. Tal como. Hacia. Hacia. Su. Su. Api. Api. Aunque. Aunque. Paramayu. Paramayu. Duración de la vida. Duración de la vida. Vaya. Vaya. 100 años. Perdón, años. Años. Shatam. Shatam. 100. 100. En esa forma, el proceso del agotamiento de la duración de la vida existe para cada uno de los seres vivientes, incluso para Brahma. La vida de uno dura únicamente 100 años en términos de los tiempos de los diferentes planetas. Significado. Todo ser viviente vive 100 años. Bueno, más o menos, ¿no? En términos de los tiempos que existen en diferentes planetas para diferentes seres vivos. Estos 100 años de vida no son iguales en cada caso. La oración más larga de los 100 años corresponde a Brahma, pero aunque la vida de Brahma es muy larga, expira con el transcurso del tiempo. Brahma también teme a su muerte y
por eso realiza servicio devocional para el Señor, solo para liberarse de la garra de la energía ilusoria. Los animales, por supuesto, no tienen ningún sentido de responsabilidad, pero incluso los humanos, que han desarrollado un sentido de responsabilidad, pasan su valioso tiempo sin ocuparse del servicio devocional del Señor. Viven alegremente sin tener miedo a la muerte inminente. Esa es la locura de la sociedad humana. El loco no tiene ninguna responsabilidad en la vida. En forma similar, el ser humano que no desarrolla un sentido de responsabilidad antes de morir, no es mejor que el loco que trata de disfrutar de la vida material muy alegremente, sin preocuparse por el futuro. Es necesario que todo ser humano se haga responsable de prepararse para la siguiente vida, aunque tenga una oración de vida como la de Brahma, la más eminente de todas las criaturas vivientes del universo. Om Agyana Timirandasya Nirajana Samadaya Chakshuram Militarena Tasma Yashira Narayana Maha. Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual Shri Prabhupada abre mis ojos con la antorcha del conocimiento. Ahí le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Shri Prabhupada. Muy bien. Entonces es interesante saber que hay vida en todos los planetas del universo. O sea, sin duda alguna hay vida en otros planetas y seres más inteligentes que nosotros incluso. Porque Dios no va a crear un universo lleno de planetas y solo la Tierra hay seres, ¿no?, viviendo aquí. No tiene sentido, sino para qué tanto esos planetas. Claro, uno puede decir, pero ¿cómo van a vivir, por ejemplo, en el Sol? Tendrían que tener un cuerpo hecho de materia fogosa. Así de simple, los cuerpos se adaptan a la atmósfera de cada planeta. Júpiter, por ejemplo, tiene una atmósfera muy gaseosa, pues los cuerpos pueden adaptarse, están hechos para esa atmósfera, pues, ¿no? Así como en este planeta los peces están hechos para vivir en el agua. Nosotros no podemos vivir bajo el agua, ¿no? No, nuestro cuerpo no está hecho para eso. Entonces, de la misma manera, pues uno abre su mente a todas esas posibilidades de vida en otros planetas, ¿no? Esa información la recibimos del Srimad Bhagavatam, de los Vedas, y nosotros aceptamos la autoridad de las escrituras sagradas, ¿no?, que nos hablan de esto. Hace no mucho leí un artículo que hablaba de la vida en otros planetas, y creo que la iglesia dijo que eso no es ningún problema, no afecta en nada a la religión de que se acepte de que hay vida en otros planetas, ¿no?, que hay otros seres viviendo en otros planetas. No tendría por qué, o sea, no habría ninguna razón, no le resta, más bien afirma de que Dios ha creado diferentes formas de vida en todo el universo. Ahora, muy interesante, ¿eh?, que dice que, la vida aproximada de los seres humanos 100 años, pero claro, la mayoría no llegamos ahí, ¿no? La gran mayoría, hay algunas excepciones, ¿no? Gente que llega a los 92, ¿no? Por ahí, ¿no? Incluso hay algo, que tu abuela. Sí, mis dos abuelos murieron de 99 años. 99. Le faltó uno para llegar a 100. Sí, ¿no? No, incluso hay lugares donde han vivido más de 100 años. Algunas excepciones ha habido. Por ejemplo, en nuestra historia, Santo Jagannath Das Babaji vivió 146 años, ¿no? Y él es del siglo XVIII. Y Vilvamanga la atacó 700 años, ¿no? Sí, él no sé de qué época hacer. Pues estuvo un poquito antes del señor Chaitanya. No, unos cientos de años antes. Que
Dice eso que vivió 700 años. Lo he escuchado, yo escuché varias veces, pero nunca. Pero hay que confirmarlo. Es posible. Bueno, la Biblia dice más viejo que Matusalén, ¿no? Matusalén, según la Biblia, vivió 900 años, ¿no? Bueno, es que son diferentes épocas. Por ejemplo, esta era actual, la que vivimos, se llama Kali Yuga, empezó hace 5000 y tantos años. Pero anterior a esta era, antes de más de 5000 años, la gente vivía máximo 1000 años. Así que Matusalén viviendo 900 años, está de acuerdo a... Era de los menos longevos. ¿Ah? Era de la otra era. Era de otra era, de otra época. Una época anterior a esta. O sea, en vez de estar evolucionando, estamos retrocediendo en cuanto a la duración de vida se refiere, ¿no? No en cuanto a la tecnología ni otras cosas, sino a la duración de la vida. Y no ahorita con toda la polución que hay y todo eso. Vengo de Ciudad de México y había una, ¿cómo se llama? Una contingencia porque no había viento, no había lluvia, entonces toda la contaminación se aglomeró ahí. Y la gente sensible pues estaba teniendo problemas, ¿no? Respiratorios, ¿no? Se sentía muy pesada, ¿no? La atmósfera viniendo del aeropuerto, ¡wow! Es pesada. Entonces, los humanos, pues, somos imperfectos, ¿no? Creamos automóviles para ir más rápido de un lugar a otro, pero contaminamos el aire, ¿no? Por eso hay ahorita, ¿no? La idea de tener más carros de eléctricos, y no contaminen. Pero también hay una contradicción, ¿no? Porque la electricidad viene por el agua, entonces sí, se va a acabar. Sí, contamina. O la batería cuando llega a su. Pero contamina mucho menos. Pero se acaba el agua. Por supuesto que sí. Contamina diferente. Pero mucho menos el aire se contamina. En términos de aire, sí. Sí, en términos de aire, ¿verdad? Sí, es verdad. Y también en términos de ruido, porque no hace ruido. Ah, sí. No hace ruido. Pero en términos de batería, pues son tierras raras que quieran sacarlas. Bueno, vi un documental donde un señor de la India inventó un combustible para auto a base de agua. O sea, que el carro anda con agua. ¿Y qué le pasó? Lo mataron. No les convenía ese invento a la industria automotriz, ¿no? A los que venden gasolina, a las compañías petroleras, ¿no? Bueno, vamos a volver a temas más filosóficos, menos sociales, más filosóficos. Muy interesante que dice que uno debe ser responsable en su vida como ser humano y prepararse para la muerte. Aquí dice que una persona que es loca no tiene sentido de responsabilidad de su vida, ¿no? O sea, vive el momento en su ignorancia, pues, ¿no? ¿No? Pero los seres humanos tenemos inteligencia dada por Dios para preguntarnos cosas que los animales no se pueden preguntar. Preguntas como: ¿por qué estoy en este mundo? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Quién es Dios? ¿Qué relación tengo con Él? ¿No? ¿Cómo librarme del sufrimiento? Esas son preguntas que solo los humanos se pueden hacer, y lamentablemente la gran mayoría no se hacen esas preguntas. Desde tempranito en la mañana, la prensa, la radio, la televisión, la gente hace preguntas sobre la economía, sobre la política, sobre fútbol. Deporte, ¿eh? El fútbol, tantas cosas hacen preguntas, pero lo más importante, nadie pregunta. Si tú preguntas eso, te ven raro. O sea, me acuerdo, antes de conocer la filosofía de conciencia de Krishna, a veces hablaba con mis padres, hermanos, le digo, bueno, todos vamos a morir, tenemos que saber por qué estamos aquí, ¿no? Ah, muchacho, no pienses mucho, te vas a volver loco. Así me decía. Disfruta la vida, eres joven. Digo, ¿qué es eso? Dios mío, o sea, no se anima a pensar
sobre las cosas importantes de la vida, pues, ¿no? Nada más la gente vive en plena ignorancia para comer, dormir, tener vida sexual, ¿no? Divertirse y ya, morirse como animal que no supo para qué vino a este mundo, ¿no? Entonces la filosofía de conciencia de Krishna explica todo muy claramente, que no somos estos cuerpos físicos, somos almas espirituales eternas y que estamos sufriendo porque quisimos venir a este mundo a probar suerte aparte de Dios, a disfrutar aparte de Dios, y Dios nos dio la oportunidad creando este mundo. Pero ahora como seres humanos podemos indagar sobre la verdad. Jesucristo dijo, busquen la verdad y los hará libres, ¿no? Hay mucho más por decirles, pero no están preparados para entender. Dijo eso, ¿no? Entonces, en esa búsqueda, ¿no?, uno debe buscar respuestas. Si no la encuentra a un lado, búscala en el otro. No importa si en el Medio Oriente o del lejano Oriente. A fin de cuentas es Oriente. Y el lejano Oriente tiene más filosofía, más profunda, ¿no? Más cerca del amanecer, más profunda es la filosofía, ¿no? ¿Y cuál es la filosofía? Que nosotros como seres humanos tenemos la oportunidad de salvarnos del nacimiento y la muerte repetidos, ¿no? Cuando digo repetido, quiere decir que hay reencarnación, ¿no? Por alguna razón, las religiones abrahámicas no creo que creen en la reencarnación. Quitaron las enseñanzas. Quitaron esa parte de las enseñanzas, porque al comienzo sí se hablaba de la reencarnación. De hecho, hay pruebas de eso, ¿no? Hay pruebas de eso en la misma Biblia. Todavía orígenes creían la reencarnación. Sí, por eso no lo ven muy bien ahorita. No es tomado muy en cuenta orígenes hoy en día porque habló de la reencarnación. Pero tenemos un amigo que es obispo en Monterrey, ¿no? Y yo he tenido conversaciones con él, filosóficas, ¿no? Y una vez nos pusimos a hablar sobre la reencarnación, me dijo que no se acepta la reencarnación, que es una sola vida y o te vas al infierno, te vas para el cielo o al purgatorio y se acabó. Bueno, y le dije, bueno, pero el problema es el siguiente: supongamos que alguien muere joven en pleno pecado y se va al infierno, no tiene otra oportunidad, eternamente va a estar condenado. O sea, ¿dónde está la compasión, la misericordia de Dios? No le da otra segunda oportunidad. Se puso como serio, ¿no? ¿No? Y bueno, nosotros también creemos que hay el infierno, pero se paga según el pecado. Una vez que pagas, sales de ahí y recibes otro cuerpo humano para seguir aprendiendo, avanzando, ¿no? Y para eso es necesario, pues, que haya reencarnación, pues, ¿no? Que aparte serían 20 años de pecado, miles de años de sufrimiento. Claro, si alguien pecó, vamos a decir, pecó por 20 años. Y cuerpo humano siguiendo, ¿verdad? ¿Ah? Y cuerpo humano siguiendo, ¿verdad? Bueno, también. No es seguro que va a ser cuerpo humano. O sea, el Bhagavad Gita nos dice que según nuestro estado mental al momento de la muerte, eso nos va a llevar a la siguiente vida. ¿Ah? El verso dice: Yam yam bhavismaram bhavam tyajate ante kalevaram tam tam nivayati kauteya satabhava bhavita. Eso es sánscrito, el idioma en que se escribieron estos libros. Mi maestro lo tradujo al inglés y su discípulo a más de 80 idiomas de todo el mundo, ¿no? Entonces, en estos libros se explica que así, que al momento de la muerte, el estado mental, la mente te transporta al alma. Hay una cosa muy importante: somos almas espirituales, no somos el cuerpo, ¿no? Una vez participé de una reunión, ¿cómo se llama esto?, de religiosa. Interreligiosa, ¿no? Ecuménico, ¿no? Entonces, cada quien exponía, ¿no? Entonces, un religioso dijo que somos cuerpo, alma y espíritu.
Y yo cuando me tocó hablar, dije, pues no, con mucho respeto no estoy de acuerdo. Porque no podemos ser tres cosas, somos una sola cosa. El cuerpo no somos el cuerpo. El cuerpo es el traje del alma. Si tú te pones un guante en la mano, mueve los dedos, parece vivo el guante, pero no es el guante que está moviéndose, es la mano que está dentro, aunque no ves la mano. Asimismo, este cuerpo está vivo porque alma está dentro. Alma y espíritu son sinónimos, porque el alma siempre es espiritual, no hay alma material. Entonces, alma espiritual, el cuerpo, no somos el cuerpo. Y me aplaudieron, yo me estaba asombrado. Incluso vino uno a agradecerme, oye, me cayó el 20, sí. Es lógico lo que dicen, ¿no? Te explico. Entonces es importante saber bien claras las cosas, ¿no? Pero Jesucristo enseñó de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma eterna. El alma es eterna, pero como está enjaulada en un cuerpo físico, tiene que experimentar vejez, enfermedades y muerte. Una y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces la responsabilidad del ser humano es buscar su propia salvación, ¿no? Y salvarse de seguir sufriendo en este mundo miserable. Dukkhalayama Shashvatam. Krishna dice en Bhagavad Gita que este mundo no solo está lleno de sufrimiento, sino también que es temporal. Conocen el dicho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, ¿no? Nada es para siempre en este mundo. El alma sí sigue viviendo para siempre. El problema es que reencarnamos y nos olvidamos de otra vida, ¿no? ¿No? Tengo un discípulo que su esposa tiene otra religión y según su religión, si se porta bien, no sale de su religión, en la siguiente vida va a ver a todos sus familiares de nuevo. Esa es como su meta, ¿no? Reunirse con sus familiares después de la muerte. En los Vedas también existe eso, ¿sabían, no? Pitriloka, ¿no? Un planeta donde uno puede reunirse con sus antepasados piadosos, ¿no? Si se portaron mal, ¿no? No, ellos también tienen que ser buenos, ¿no? Pero eso es apego familiar. O sea, la espiritualidad tiene que ir más allá de los apegos familiares, sociales, de amistad, etcétera, porque el alma es eterna. Nuestra relación eterna es con Dios, con Krishna, ¿no? Y con otras almas que también están en el mismo camino, ¿no? ¿Me explico? ¿No? Entonces, tenemos que pensar en la próxima vida preparándonos desde ahora. Y eso quiere decir evitar hacer cosas dañinas para uno mismo y para los demás, ¿no? Por esa razón, la conciencia de Krishna, no comemos carne, no tomamos drogas, ni alcohol, ni siquiera café. ¿Por qué? Respetamos el cuerpo. El cuerpo es un templo de Dios. Dios está en el corazón. No introducimos nada dañino al cuerpo, ¿no? Un día estaba viendo un programa en Guatemala, iban a casa de unas personas y pasamos frente a una parada de autobús y había un joven fumando. Al lado de él había un cartel que decía: fumar causa cáncer, algo así decía. Y él estaba al lado fumando. Ahí está el cartel al lado. O sea, no, la gente no piensa lo que está haciendo. Porque le agarra gusto a algo, me le agarré el gusto. O sea, la idea es lo que te gusta, no importa si te hace daño o hace daño a otro, si te gusta, está bien, ¿no? Pero eso no es vida humana, eso es vida animal. Los animales también hacen lo que les gusta, pero, ¿no? Por lo menos ellos están bajo la ley de la naturaleza, no pueden ir en contra de ella, ¿no? O sea, nunca vas a ver un tigre comiendo ensalada de fruta, ¿no? O saltando para agarrar una, morder una manzana orgánica. No es su comida. Entonces, estamos yendo en contra de la naturaleza humana, estamos tratando de ser algo que no somos, ¿no? Y por eso hay tanto sufrimiento en el mundo, porque
la gente está desobedeciendo las leyes de Dios, ¿no? Las leyes de la naturaleza. Y hoy en día hay mucho incremento en el ateísmo. Por todos los medios de comunicación se evita hablar de Dios, ¿no? No sé si se han dado cuenta. Por ningún lado. Incluso a veces me han invitado a conferencias, escuelas, universidades, que no hable de religión. Es un requisito. No hable de religión. Uno dice, pero ¿qué está pasando en el mundo, no? Porque si habla de Dios es religión, ¿no? Y parece que la gente ha tenido mala experiencia, alguna gente ha tenido mala experiencia con la religión, no sé. Pero no se va a dejar de hablar de eso, ¿no? Hay que hablar más para entenderlo mejor, ¿no? No hay que volverlo un tema tabú, más bien hay que hablarlo más para que se entienda mejor. Entonces, es una gran tarea, ¿no? Entender por qué estamos aquí y qué propósito tenemos. Es vital, ¿no? O sea, la gente se traza metas en la vida, ¿no? Un buen trabajo, graduarse, una profesión, ganar dinero, tener familia, y está bien. No hay nada de malo. Pero ¿qué hay de prepararse para la siguiente vida, ya que la muerte es inminente? Un cineasta que se llama Woody Allen, lo entrevistaron una vez. ¿Han oído hablar de él? Sí. Hizo una película donde aparecen los Hare Krishnas, que están cantando en un parque. Y él se acerca a hacerle preguntas, yo le da el libro, por favor léame, va a encontrar todas las respuestas. Ojalá que lo haya leído. Lo entrevistaron y le dieron, ¿es verdad que usted es muy pesimista? Sí, pero ¿cómo puede ser pesimista si es rico, es famoso, ¿no? ¿Por qué es pesimista? La hizo, ¿no? O sea, hoy en día en el mundo en que vivimos, si alguien es famoso y rico, la hizo, ¿no? O sea, es el héroe, ¿no? Tienen su póster en su casa, ¿no? Un artista de cine, un cantante muy famoso, súper millonario, ¡wow! La hizo, ¿no? O sea, eso es como lo máximo, ¿no? El gran héroe, ¿no? ¿Verdad? Pero, ¿y qué? ¿Se va a morir igual? ¿Se va a llevar el dinero con él, la fama con él? No, se queda todo aquí, ¿no? Entonces, hay que ser inteligente y saber las cosas bien para no confundirse con el brillo, ¿no? El brillo falso del éxito material, ¿no? Obviamente que no estamos en contra del avance o científico, tecnológico, no estamos en contra, pero hay que usar toda esa inteligencia.